Trabajar fuerte. Entrenar fuerte. Ser creativo. A player blessed with a magical left foot. And pinpoint passing. Leipzig's Angelinho has forged a reputation as one of Europe's most creative fullbacks. Obviamente los medios son los que suelen tener más creatividad, pero no tiene por qué. Yo no lo veo así. Yo veo que cualquier jugador puede tener eso o incluso mejor que algún atacante. Yo creo que en la creatividad y todo, lo que más me ayudó yo creo que fue jugar al fútbol sala. Marcaje casi al hombre y tienes que hacer algo especial para conseguir el gol. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, hablo de mí mismo, puedo fallar 10, 15, 20 en un partido, pero sé que una va a crear una ocasión clara. Me gusta sorprender desde atrás y no estar allí a aparecer. Angelinho's ability to find teammates in space has resulted in 5 assists in his 9 games this season. Only 3 players can boast more across European competition. His attacking instincts were first utilized by former Leipzig coach Julian Nagelsmann, who encouraged the Spaniard to play further forward. Con Julian tenía menos responsabilidad defensiva. Me permitía desengancharme un poco de la defensa. Era una posición de estar siempre casi pegado con el lateral para buscar el movimiento hacia adentro y intentar quedarme solo por esa zona casi siempre. Y eso, la libertad de movimiento. El equipo desde enero ha cambiado un montón. El cambio de entrenador influyó muchísimo. Y el equipo está positivo. Domenico Tedesco has instilled a renewed confidence in a team that prides itself on playing attacking football. And their creativity has been evident in the lethal link-up down the left between Angelinho and Christopher Nkunku. The French forward has 49 goal contributions in 45 games, and the pair will be a formidable force for Rangers to contend with. Este año ha sido terrible para nosotros. Es brutal lo que ha hecho este año, los números que lleva y lo que aporta cada partido, ¿no? En cada partido hace algo, sea gol, sea una asistencia, y nos ha ayudado muchísimo. Y esperamos acabar el año de la misma forma de lo que llevamos haciendo hasta ahora y eso estamos positivos.